seleccionan los terneros, que después serán los toritos que se preparan para el año siguiente, después que cumplen el año, obviamente, y que van a ir al remate. ¿Qué criterios se siguen? La diferencia tal vez es que los toritos, luego en el destete, cuando se seleccionan, que en general se seleccionan, bueno, por sus datos objetivos, se seleccionan por su conformación, se seleccionan por sus testículos, se seleccionan por el pigmento, por el color, por una serie de consideraciones, ellos van, van a un otro rincón, no, a un campo mejorado, y se lo suplementa un poco más, se lo suplementa un poco más fuerte, en vez de darle 1,5 kilos, se le da razón de 2,5 kilos hasta 3, depende del invierno y depende cómo esté el potrero, en el invierno. Después, en la primavera, esos potreros que en general quedan cerrados, que se cierran para poder hacer fardos, después de hecho los fardos, después de la primera lluvia, esos potreros quedan con mucho paspalum muy verde y los toros pasan el verano en esos potreritos que ya se les hizo los fardos y que ahí están muy verdes porque viene el rebrote de paspalum. Y ahí pasan todo el verano hasta el otoño, y en el otoño, en el segundo otoño, cuando empiezan a quedar disponibles los verdeos, empezamos a pasar lotes de toros para los verdeos. Y ahí sí, al igual que en cualquier cabaña, en el segundo invierno pasan en avena o raigras, en general, o alguna pradera, pero en general en verdeos, y se lo suplementa durante 100 días en el invierno con ración. Igual que cualquier, digamos, preparación que a partir del 20, 15, 20 de septiembre, cuando termina el invierno, la suplementación se la sacamos, los dejamos en verdeo para que ellos pasen a una dieta más que tenga más celulolítica, digamos, más de lo que se van a encontrar en el campo, y no una dieta con ración, porque después van a trabajar en un campo natural, probablemente que no tengan acceso a la ración. Así que para hacer el cambio de flora, preferimos hacer el cambio de flora acá, para que el comprador ya lo compre con un rumen totalmente adaptado a la fibra. Entonces eso es lo que hacemos, que supongo que es bastante común que se haga en otras cabañas también. Justamente, yo me iba a referir a un sentimiento que tengo a esta altura de la visita, que no me siento en una cabaña, más allá de toda esa selección e incorporación de genética que ustedes realizan. En definitiva, quienes nos ven habrán visto ya que no hemos presentado animales de show, por ejemplo, porque ustedes no se dedican a eso, sino que es un establecimiento comercial que además incorpora sangres para la producción de toros y de vaquillonas que los venden en primavera. Ese es el concepto que me queda de esta visita, y me gustaría que, si no es el correcto, me corrigiera. No, es así. Es tal cual. Yo primero me defino como un ganadero comercial. Obviamente que tengo diferencias con los ganaderos comerciales, en primer lugar, porque acá hay un sistema y ese sistema está perfectamente aceitado y se sigue y se utiliza y se evalúa. En segundo lugar, porque tengo todo medido. Yo mido todo lo que se produce en cada fase, tanto en la recría de machos como en la recría de hembras, como sé lo que se produce en la cría. Y eso es una diferencia, diría, grande con un ganadero comercial. En el Uruguay, lamentablemente, a mi juicio, se mide poco lo que se hace y se miden poco los resultados. No es este el caso. Yo mido absolutamente todo lo que hago. Tengo registro de todo lo que hago, del desempeño de las recrías en el primer invierno, en el segundo, lo que ganan los animales, lo que se produce por hectárea. No es eso sería materia de una charla de PowerPoint con una cantidad de datos, sí, claro. pero los datos están. Entonces nos gusta también evaluar lo que hacemos en materia genética apoyándonos en las mediciones de lo que se produce, que me parece que es la forma más correcta de hacerlo. Así que acá está bastante medida cada una de las fases. Y eso creo que es lo que más nos diferencia. Eso a mí me desafía mucho, me gusta mucho. Me gusta bastante ir intensificando el sistema de producción para cada vez producir más e ir aceptando desafíos nuevos. Obviamente que se trata de optimizar con restricciones, hay mucha restricción ambiental, como ustedes pudieron ver.
pero la productividad es una productividad en términos de kilo de carne equivalente por hectárea bastante alta para la zona, diría que muy alta. Así que eso lo mantenemos y es lo que más nos dedicamos y lo que más trabajamos. A usted le apasiona la ganadería y a mí me apasiona conocer de ganadería y podríamos estar hablando horas y horas. Lamentablemente no podemos. Pero sí me gustaría abordar un par de temitas más, nada más. Hemos notado que en las charlas que hemos tenido en la recorrida ha insistido en cuanto al frame de los animales que aquí se producen. Se busca un animal de buena musculatura, de buen hueso, madres que tengan un esqueleto y una conformación adecuada para sostener a sus terneros, parirlos y volverse a parir rápidamente otra vez. Sintéticamente, ¿cuál es el criterio que se sigue en cuanto al frame de los animales que aquí se producen? Nosotros, más allá del frame que vamos a llegar, lo que nos interesa, nuestros objetivos son llegar con animales de 2 años, con novillos de 2 años, que sirvan para cuota sin haber pasado en su vida por un verdeo o una pradera. Eso no es tan fácil de hacer. Nos apoyamos un poco en suplementar el primer invierno y después en hacer proteinada en invierno. Y eso no llegamos, y menos en estos campos, si no tenemos animales que tengan una curva de crecimiento fuerte, que sean animales con mucho crecimiento. Y nosotros nos dedicamos mucho a eso. Obviamente que en los toros tenemos, es como cuando usted va a una góndola a un supermercado y va a tener distintas opciones, ¿no? Va a tener la leche descremada, la entera, la pasteurizada, la ultra pasteurizada. Bueno, acá también hay un poco de eso. Hacemos también toros que tengan objetivos de más bajo peso al nacer, para vaquillonas con menos desempeño, pero gran parte de la torada son animales de bastante crecimiento. Alejandro, ya sobre el final me gustaría que hiciéramos una descripción de los toros que van a ir a remate. Los toros que van a remate, prácticamente 2/3 de los toros son astados, un poco más, que es a lo que más se dedica. El ganado comercial acá es 95% astado. Los toros que van a remate son básicamente astados. Hay unos 12 toros mochos también. Hay básicamente son todos toros de 2 años. Hay algo de pedigrí, tanto astado como mocho. Hay puro registrado, tanto astado como mocho. Y hay dos bretes, no sé todavía si van a ser 3 o 2, porque yo también fabrico mis propios toros para el ganado comercial, así que lo que va a remate es una parte, lo otro lo hago para mí. Hay unos dos lotes que son H puro origen, que también son de muy buena calidad. Un remate que se hace aquí en la estancia y que tiene, ¿qué condiciones de venta? Un remate que se hace en la estancia, por insistir con aquello de poder mostrarle a la gente sobre qué condiciones ambientales se trabaja. Entonces, hay clientes que muchas veces nos piden. Recuerdo un cliente brasileño que nos pedía siempre que le encerráramos toda la generación de terneras y las teníamos todo el día encerradas ahí. Cuando terminaba el remate, él quería ir a ver las terneras, cómo salían del invierno. Luego él después, ese cliente que administraba una empresa grande por cuestiones familiares se volvió a Brasil y ahora no está viniendo más, pero mientras vino siempre teníamos que terminar mostrando las terneras. Le encantaba ver el ganado en ropa de trabajo, entonces nos pedía eso. Y nosotros en gran parte la razón por la cual hacemos el remate acá es para que los productores, la gente que venga, pueda ver en qué condiciones ambientales se desarrolla la cría acá, cómo están las vaquillonas que no vienen de un verdeo, etcétera, etcétera. Así que lo hacemos en general por eso. Los toros, obviamente, hay líneas para mayor crecimiento y hay líneas para mayor facilidad de parto. Y hay algunos toros que cumplen con las dos opciones, digamos, premisas, que tienen bajo peso al nacer y después crecen bien, es lo que buscamos. Es que no den problemas. Y es básicamente lo que tenemos: puros registrados, algo de pedigrí, algo puro registrado y algo de H, en general astados, pero también hay 1/3 de la,
de la oferta, básicamente de pedigrí, que son toros, que son toros mochos. El remate es con Zambrano, es el 21 de octubre, es con el Banco República, las condiciones son 5% de descuento pago contado, flete gratis para todo el país para los toros, 90 días para las vaquillonas, no hay flete para las vaquillonas, pero sí para los toros. Nosotros tenemos un camión y la entrega la hacemos personalizada, no salimos con un camión con muchos toros repartiendo y llegando a cualquier hora de la noche, llamamos primero al productor, el día que le quede bien, ese día le entregamos los toros y vamos con personal de acá a entregárselo, para tener todas las garantías. Por suerte no hemos tenido nunca un problema en ese sentido y bueno, las condiciones son con el Banco República, como después de 180 días, hay 180 días libres, después de esos 180 días pueden poner los reproductores en las líneas que tiene el banco, eso es estándar como cualquier remate. El mensaje que me pedía, yo creo que el desafío que tenemos nosotros, los que trabajamos en el campo, es y tal cual uno ve la evolución de la sociedad, es creo que tenemos que mostrar que en el campo hay futuro, que se puede trabajar, se puede vivir dignamente en el campo, y ese mensaje lo tenemos que pasar, tenemos que empezar por casa, y por eso lo que hablaba usted del personal. El concepto acá es que si yo me olvido un día de la llave y no puedo entrar a la casa, puedo dormir en el dormitorio de cualquier empleado con una cama tan confortable como la que duermo yo. Me puedo bañar en el baño del empleado, en un baño tan confortable como el que tengo yo. Me parece que para poder cumplir con el objetivo de mostrar que en el campo hay un futuro, hay que no olvidarse de las condiciones de la gente que trabaja, de los que en realidad están todo el día y son grandes responsables de que la cosa funcione, o también son grandes responsables de que no funcione. En el caso, estas cosas parecen de perogrullo, si las escuchara mi padre no las entendería, porque hace 20 años era normal, pero hoy la gente no vive en los campos, las decisiones se toman a 400 kilómetros, los pertrechos o víveres que precisa para vivir llegan tarde, pasando por las comodidades básicas que precisa un trabajador. Entonces, todas esas cosas hay que cuidarlas, porque a la suerte hay que ayudarlas, si no, sola no viene. Entonces nosotros tratamos de hacer eso, tratamos de predicar con el ejemplo, y el mensaje es sobre todo para los jóvenes, mostrar que en el campo hay futuro. Ojalá se generalice ese criterio. Otra vez, muchas gracias. Fue realmente un día de trabajo, un día del placer de estar en el campo con un ganadero que trabaja como a mí personalmente me gusta. Gracias. No, el agradecido soy yo, a las órdenes como siempre. Gracias por habernos recibido allí en su casa,
para compartir con nosotros Visitando Cabañas, este ciclo que continuará en pocos días nada más.